I'm sorry, I just had some problems with my connection. I don't know what's happening, but estaba y luego ya no estaba y estoy teniendo un poquito de problemas con la conexión, así que me disculpo por haberme salido. Para los que no los había visto, good evening, everyone. Good evening. 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 Hi, good evening, teacher. Hello. Okay, we are going to start. Espero no tener más problemas con la conexión. Vamos a comenzar. Yesterday we were talking about places in town. Ayer estuvimos hablando, ¿verdad?, de las places in town. Comenzamos a hablar de eso. Estábamos viendo lo que era el vocabulario. Vamos a seguir hablando sobre el vocabulario de places in town. Here we have the vocabulary. It was the vocabulary that we were talking about yesterday. Now we are going to tell the names in Spanish too. Este es el vocabulario que estábamos viendo ayer sobre los places in town, de los lugares de la ciudad. Hoy vamos a hablar un poco sobre ellos. Then we are going to talk about a preposition of place and a lot of things. Here we have, tenemos airport, bakery, bank, court, department store, cinema or movies, service station, gym, museum, motel, parking lot, pub, zoo, bar, bookstore or bookshop, bus station, hairdresser, hospital, hotel, gallery, greengrocers, restaurant, school, train station, supermarket, butchers, cafe, church, grocery store, jail or prison, laundromat, library, mall, pharmacy or drugstore, police station and post office and park. First one, airport. To travel by plane, you need to go to the airport. What is airport in Spanish? What does it mean? Airport. Aeropuerto. 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 Excelente. Bakery. Tell me. Panadería. Yes. Yes. Panadería. Bakery. Bank. Banco. Banco. Nice. Court. La corte. Ah, la corte. Department store. Un almacén. ¿Alguien más tiene otra traducción? Escuché que alguien más hablaba, Rosana. Tal vez tiendas por departamento. Tiendas por departamento, un centro comercial. Uh-huh. Muy bien. Cinema or movies. Cine. Sí, cine. Súper fácil. Service station. Estación de servicio. Estación de servicio, pero también la conocemos como. Gasolinera. Gasolineras. Exacto. Gym, súper fácil. Ignacio. Exacto. Museum. Otra súper fácil. Museo. Exacto. Motel. Motel. Exacto. Estas sí están como bastante sencillas, ¿verdad? Parking lot. Un parqueo. Exacto, un parqueo. Pub. Un bar. Mm-hmm. Zoo. Zoológico. Ya tenemos pub y tenemos bar. El pub es como algo más tranquilo, ¿verdad? Es como, ah, vamos a ir a relajarnos un momento al pub. No es tanto como el bar, que el bar básicamente solo es para las bebidas alcohólicas y todo eso, ¿verdad? El pub también es para momentos sociales. Entonces tenemos esa pequeña diferencia por ahí. Bookstore or bookshop. Librería. Mm-hmm, muy bien. Bus station. Una parada de bus.
Exacto. Hairdressers. Peluquería. Peluquería, muy bien. Hospital. Hospital. Hotel. Hotel. Hotel, muy bien. Gallery. Galería. ¿Pero de qué? ¿Qué género? Veamos. Galería de... Galería de arte. Teatro. Exacto, galería de arte. Greengrocers. Una verdulería. Una verdulería, exacto, donde solo vamos a encontrar verduras y frutas, ¿verdad? Restaurant. Restaurante. School. Escuela. Station. Estación de tren. And supermarket. Supermercado. Excelente. Butcher. Una carnicería. Ajá, una carnicería. El café. Una tienda de café. Puede ser, ¿verdad? Una cafetería, pero también lo vamos a ver en otra con otra palabra y nos va a dar también otra opción. Tenemos dos. Church. El coffee store. Ajá, también. Church. Iglesia. Iglesia. Grocery store. Una abarrotería. Que es donde podemos, suministros. Exacto, donde podemos comprar de todo tipo de cosas, ¿verdad? No solo alimentos. Jail or prison. Cárcel o prisión. Cárcel o prisión. Laundromat. Lavandería. Library. Librería. Another one. Biblioteca. Ajá, biblioteca. This is biblioteca. Library is biblioteca and bookstore or bookshop. Es una librería donde podemos comprar nuestros libros. Pero library es una biblioteca. Mall. Centro comercial. ¿Vale? Pharmacy or drugstore. Farmacia. Exacto. Police station. Estación de policía. Yes. Post office. El correo o la posta. Exacto, el correo, la oficina de correos. Park. Parque. 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 Muy bien, excelente. Son palabras. Dígame. Disculpe. El grocery store sería un concepto de estas tiendas. Dollar City es una grocery store. En el caso de la grocery store, nosotros lo vemos más que todo como una tienda donde podemos comprar ya sea alimentos o podemos comprar también como cosas personales, ¿verdad? Para la limpieza personal. Entonces es como un pequeño supermercado. No es como un supermercado grande, sino que son como estas tiendas pequeñitas donde podemos ir a comprar suministros. Y sí, podríamos ponerle que el Dollar City es porque tiene... También tiene alimentos, tiene cosas para salud y cosas así. Entonces sí, se puede meter en esa clasificación porque no es una tienda nada más, sino que podría ser una de estas tiendas un poquito ya más grandes, ¿verdad? Podría ser parecido a las de la gasolinera. Sí, también. Porque la frase que nos dan nosotros para explicarnos la grocery store is where you can buy foodstuff and various household supplies, donde podemos comprar cosas que tengan que ver con la cocina y con la comida, pero también donde podemos comprar suministros para el hogar. Entonces sí, se aplican las de las gasolinerías, el Dollar City y pequeñas tiendas, ¿verdad? Que están o tienen varios productos, pero no son un supermercado en sí. ¿Cómo es el concepto de las tiendas chinas? Si no tienen cosas donde podemos comprar comida, no entran. Porque sí tiene que llevar ese apartado, ¿verdad? Donde tenemos que comprar cosas de alimentación, aunque no sea comida en sí, como el arroz, los frijoles, etcétera, sino que lleven cosas de poder consumir, porque sí, en la clasificación nos dice comidas y cosas para el hogar.
Okay. Mm-hmm. Now, I know this very easy. This is something very easy. Esto es algo bastante fácil. Let's see, I have some exercise for you. Easy exercises. Let me see this one. Here we have. We have different places. And you need to tell the name by the clues. Tenemos algunas, ¿verdad? Pistas de los nombres de algunos de estos lugares, ¿verdad? The places around town. Tenemos, ¿verdad? En los números, ¿qué es cada cosa, verdad? Nos da una explicación de qué es cada lugar. Then we have the clues about the name of the place. Tenemos lo que son, ¿verdad? Algunas pistas de los nombres de los lugares. Y obviamente ustedes ya se saben la mayoría. Entonces vamos a descubrir. We are going to discover the name of the places. Let's see. First one. You can borrow a book here. You can borrow a book here. What is the library. Place? Library. Yes, library. Library. Number two. You can buy groceries here. Supermarket. Supermarket. Supermarket, nice. Number three. You can buy medicine here. Pharmacy. Yes, that's nice. Number four. You can study here. School. Cool, nice. You can see all things here. Museum. Ah, nice. You can see lots of animals here. Ooh, nice. Number seven, you can buy bread here. Bakery. Bakery, nice. You can keep your money here. Bank. You can see a doctor. Clinic. Nice. You can exercise here. Gym. Easy. Gym. You can eat here. Restaurant. Right. Restaurant. You can buy a post stamp here. Post office. You can get on a plane here. Airport. Airport. Nice. You can buy a cut here. Pet shop. One, you can play outside here. Park. Nice. You can park. Walk here. Oh. Difficult. Wow. It says number 16 is really difficult. Yeah. It's a goal, teacher. The first letter is an S. Yes. Street. I don't know, teacher. ¿Cómo se le dirá a las aceras en inglés? A street. A different name. Sidewalk. Yes, of course. Sidewalk. Nice. Nice, nice. What? Nice. Sidewalk. Es como decir caminar a un lado. Oh, safe. Okay. S-A-E. Sidewalk. Sidewalk. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Nice. Let's see. When we are talking about city or places around town, we need to see something like this. If you can see the map, tell me if you can see the map right now. Yes. Yes. Okay. Yes. We have a map. That's something basic. Esto es algo bastante básico cuando estamos hablando de lugares alrededor de la ciudad o hablando de la ciudad en sí, cuando vemos vocabulario sobre la ciudad. In this case, we are going to just look up the map right now. Solo vean el mapa ahorita. Read the names and all of that, because we are going to learn something about words, specific words
to talk about directions. Ahorita solo vean lo que son los nombres, ¿verdad? Que aparecen ahí, apartments, gas station, pet shop, etc. Porque vamos a hablar un poco, ¿verdad? De vocabulario sobre direcciones, cómo dar direcciones, qué palabras podemos utilizar, lo que son las preposiciones del lugar para poder dar direcciones dentro de la ciudad. Let's see at the map. And then we are going to change to the presentation to talk about prepositions. So, este ejercicio lo vamos a dejar para después de hablar de las preposiciones. Cuando ya hablemos de las preposiciones y las veamos un poco más a profundidad, vamos a resolver este ejercicio y luego tenemos otro que es outwriting exercise. Es un ejercicio de escritura, pero ya lo vamos a ir viendo más adelante. Let me see. Here we have preposition of place. We have the preposition of place. But what are preposition of place? Preposition are used to show the position or location of one thing in the relation to another. Las preposiciones son usadas para mostrarnos a nosotros la posición y dónde está localizada una cosa en relación a otra, ¿verdad? Estas palabras nos van a ayudar a nosotros a dirigirnos, ¿verdad? De un lugar a otro y saber dónde están localizadas las cosas en un plano, ¿verdad? En este caso, en lo que es nuestro pequeño mapa. We have some of the words in front of, in the middle, between, behind, next to, beside, by, on the right, in, inside, on, over, above, under, and below. In front of, enfrente de, in front of me, enfrente de mí. In the middle, en el medio, in the middle of the city, en el medio de la ciudad. Between, en medio. En el medio y en medio no son iguales, ¿verdad? Son totalmente diferentes porque in the middle puede ser que esté yo sola en medio de un lugar, but between tengo que estar en medio de dos cosas o más. My cat is between the sofa and my dog. El perro está en medio del sofá y mi gato está en medio del sofá y del perro. Behind, detrás. The wall is behind me. La pared está detrás de mí. Next to, cerca de o a la par de. I am next to the train station. Estoy a la par o cerca de la estación del tren. Beside, junto a, by, por, cuando vamos pasando, ¿verdad? I'm walking by the restaurant. Estoy pasando por el restaurante. On the right, a la derecha. In, inside, dentro. On, sobre, over, encima. Sobre, encima, ¿verdad? Podemos estar parados sobre la calle. O podemos, my cell phone is over the door. Mi celular está sobre la puerta. Un ejemplo, ¿verdad? Under, debajo. Under the table, under the bed. Debajo de la mesa, debajo de la cama. Below, por debajo del nivel, ¿verdad? Estamos hablando de un nivel. But here we have some examples. On, in, at, under, above, below, and over. On a bus, on the way, on the left, on the right, on a ship, in a car, in a taxi, in Park Street, in a row, in the sky, at reception, at the side, at the bottom, at the top, at college. Then we have under a tree, under a table, under the chair, under your bed, under a bridge. Then above, above the dog, above the car, above the clouds, below, below the surface, below the ceiling, below the table, and over, over the floor, over 18 years old, over my head. Those are the prepositions. Excuse me, teacher. I don't see the screen. I don't see nothing. I don't know if I have a problem only me.
I don't know. But... a second. I will share it again. Vamos a ver si la puede ver ahora. Let me see. Now? No. No? No. ¿Alguien más que no pueda ver la pantalla? Okay, that's right. Yeah? Yes. It's a moment, okay. Yes. Okay, okay, nice. Teacher. Tell me. Above, en la lámina anterior, está mal escrito. Yes, it has a mistake here. Above. And here we have the correct writing. Yes, of course. Okay. That's right. You are on the game. Okay. Then, the preposition of place. Estas preposiciones, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a dar una dirección. Because we are talking about city. We are talking about position. Cuando vamos a hablar de posiciones, ¿verdad? Donde nos encontramos nosotros en la ciudad, donde estamos posicionados, we are going to use the preposition of place. Vamos a siempre utilizarlo, ¿verdad? Porque cuando damos una dirección, ah, estoy a un lado de, estoy enfrente de, estoy a la par de, estoy debajo de. Siempre vamos a utilizar lo que son las preposiciones para poder dar información. Y obviamente, ¿verdad? Estas preposiciones o estas palabras nos ayudan a nosotros a encontrarnos, ¿verdad? En relación a las posiciones en las que estamos o en la posición en la que están las cosas. No solo nosotros en la ciudad, sino también las cosas que dejamos en casa. Then we have here, there is and there are. But before talking about there is and there are, we are going to look at the exercise. We have here the preposition of place. Then we are going to answer the exercise. So let's see. What we are going to do with the map. ¿Qué vamos a hacer con el mapa? It says, look at the map and decide if each statement is true or false. Vamos a ver si lo que dice acá es verdadero o es falso. Yes? We are looking at the map. Now, first one. The gas station is next to. Next to the pet shop. True. True or false? True. Let me mark this. True, you said true. Okay. Number two, the post office is on Orchard Road. Is on false. False. Is on Martin Street. Yes, it's on Martin Street, right? The internet cafe is across from the movie theater. False. It's false? False. Okay. Next one, City Hall is on the corner of Market Street and Orchard Road. True. Okay. Next one, the library is between the gym and the City Hall. It's false. Because it's saying that the library it's between the gym and the City Hall. It is not. It's not. Between the books and the gym. Yes. Nice. Yes. Right, we have the library here. Okay, John's supermarket is on True.
We have John's here. Next one. The bus station is across from the hospital. The bus station is across from the hospital. Yes. True. The pet shop is between the gas station and the bus station. It's true. 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 Okay, true. Gas station. Mm-hmm. The gas station. Next one. There are apartments behind the police station. Apartments behind the police station. The police station. No hay nada detrás de la estación de policía, ¿verdad? Yes. Next one. The IELTS testing center is on the corner of Martin Street and Orchard Road. False. False, because we have here. Mm-hmm. It's false. It's not the corner. It's not the corner. Let's see. Oh, that's the last one. Nice. Good. Really, really good. Then we are going to have like a homework. Vamos a tener un pequeño, una pequeña tarea. Something really, really small. Let's see, this one. Places around town, writing practice. Vamos a tener una práctica de escritura. ¿Qué vamos a hacer con esta práctica de escritura? You are going to write a short paragraph to describe two of your favorite places in your town or city. Include information such as why you like these places and how often you go there. Vamos a escribir un pequeño párrafo, ¿verdad? Un pequeño párrafo, no vamos a escribir como un ensayo ni nada por el estilo, sino es un pequeño párrafo. Vamos a pensar y escoger dos lugares que nosotros nos encanten de nuestra ciudad o del lugar donde vivimos, y vamos a incluir información de por qué nos gustan estos lugares, así como estábamos haciendo el ejercicio the cities around the world, y qué tan seguido van ahí. But why? Because we are gonna practice writing. Hemos estado practicando lo que es speaking, reading, but now we are going to practice writing. ¿Qué vamos a hacer cuando ya lo tengamos? Cuando ustedes ya tengan su pequeño párrafo, ustedes me lo van a mandar en privado. ¿Por qué? Lo vamos a revisar, ¿verdad? Si hay algo que corregir, lo vamos a corregir. Si no, excelente. Pero vamos a tratar de escribir la mayor cantidad de información que podamos sobre esos dos lugares. Then you are going to send it to me and I will read the information and tell you if the information is correct or if you have something to add or anything else. Entonces, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Hoy, por ser the last day of the week, por ser el último día en el que vamos a trabajar de la semana, les voy a mandar todo esto, ¿verdad? Toda esta información, the presentation, the PDF document, and this practice, para que lo tengan ustedes en el grupo y lo puedan hacer cuando tengan tiempo, ¿verdad? Luego lo mandan, lo revisamos, and that's for the homework. Esa va a ser nuestra tarea de esta semana. ¿Ok? ¿Questions? Teacher, I have a question. Tell me. When we use in the middle or between, what is the difference in the middle or between? Okay. The difference is, for example, I am in a store. Estoy en una tienda. Y alguien me llama y me dice, ¿dónde estás? Y yo, oh, I am in the middle of the store. Estoy en medio de la tienda, pero estoy
yo sola, ¿verdad? Estoy en medio de un lugar grande. Pero si yo estuviera en medio de dos cosas, por ejemplo, estoy en la calle y estoy en medio de un árbol y de un auto, yo voy a decir, I am between the tree and the car. Estoy en medio de dos cosas o de más cosas. Pero okay, también tenemos la diferencia, ¿verdad? De que es como estar en una cajita. Between, es como estar en una cajita, yo tengo una cosa aquí y yo estoy en medio. Pero in the middle es como no sabemos exactamente cuál es el espacio que hay a mi alrededor. Entonces, between es cuando yo tengo dos cosas a mis lados. In the middle es cuando yo estoy en medio de cualquier lugar, sea del desierto, del océano, del espacio, de una tienda, de la ciudad, etc. Y en una situación aplicada. In which un tráfico. En el tráfico, in the middle of the traffic jam. Mm-hmm. In the middle of the dilemma. Yes, of course. In the middle of a fight, in the middle of a discussion. Mm-hmm. Okay, thanks. Excuse me, another question. Tell me. In the same form, let me see. Preposition under or below. What is the difference? Here we have the prepositions. Under and below, right? Uh-huh. Yes. Under, right. We have under in the example, under the bed, under the table. Debajo de, pero no estamos hablando de debajo de la tierra, sino que estamos diciendo que estamos posicionados debajo de algo. En below, a veces es para cosas imaginarias, para lo que son límites imaginarios. Below the age of 18, como decía en el ejemplo, ¿verdad? Bajo la edad de. No sabemos, no podemos decir, estoy debajo de los 18 porque es una cosa material. No, sino que es algo imaginario en ese caso. Y under es más que todo para cosas materiales. También decíamos que se puede decir like under 0 degree. Estamos bajo 0 grados, por ejemplo. No estamos debajo de algo físico, sino que lo decimos de esa manera porque es como nos afecta a nosotros en el momento. En cambio, el under es yo siento el estado físico del lugar donde yo estoy debajo. Pero el below casi lo utilizamos, ¿verdad? Para decir cosas más que todo imaginarias, donde tenemos como un límite imaginario, pero que no es palpable. En cambio, under sí lo podemos como tocar, ¿verdad? Y sabemos exactamente dónde estamos posicionados. Y decimos que el under is because one thing is in a lower level. Estamos en un nivel más bajo de otra cosa. Ahí sí tenemos como la diferencia, ¿verdad? Yo estoy más abajo de esa cosa, pero yo sé que está ahí y es una cosa física. Y en una competencia, como es una posición, ¿sería under to second o sería below to second? Below the first place, debajo del primer lugar. Uh-huh. Ok. Como nos está marcando, you're welcome. Como nos está marcando una línea imaginaria, ¿verdad? En ese sentido, de decir, ¿verdad? No lo estamos tocando, pero sí sabemos dónde estamos posicionados en una tabla, porque en la tabla nosotros vemos los números y todo, pero básicamente en la competencia no sabemos. O sea, yo quedé segundo, pero es una posición imaginaria, no quedé de verdad segundo debajo de algo. Another question. ¿No va a pasar la presentación, teacher? Yes, hoy se les voy a mandar la de la semana pasada y la de esta para que la vayan revisando. Igual les voy a mandar el documento donde están los verbos. Irregular verbs. Thank you, teacher. You're welcome. And regular verbs. And also I had another one. The use of how. De la pregunta. También les voy a mandar esa presentación porque ahí está toda la información que hemos estado viendo en estas dos semanas para que ustedes la vayan repasando. Y el ejercicio de la tarea también. Okay. Michelle, ¿podría pronunciarlo? Which one? Nuevo. All of them? Sí, la pronuncio. Todos ellos.
I guess it is. Sí, se puede. Okay. In front of, in front of, in the middle, between, behind, next to, beside, by, on the right, in, inside, on, over, above, under, and below. Thank you. You're welcome. Something else? ¿Algo más antes de pasar a lo siguiente? We are okay? Yes. Okay. Next thing. When we were listening the conversation of the neighbor, del vecino, ¿verdad? Del nuevo vecino que está en la plataforma, it says that we are going to learn about preposition of place and we are going to learn about there is and there are. And we have there is and there are and how we are going to use, how to choose which one is correct for the example that I am going to give. Tenemos el there is y el there are. ¿Cómo escogemos nosotros cuál es el correcto? Sabemos el uso, ¿verdad?, del verbo be, y sabemos que is es para los singulares, menos para el you, y are es para los plurales, y ahí vamos a marcar nuestra diferencia, singulares, plurales. Use, there is, the noun is singular. Cuando tenemos nombres singulares, vamos a utilizar el there is. Example, there is a cat. Hasta el mismo nos está diciendo, ¿verdad? A cat, un gato. There is a cat. Cuando tenemos singulares, ¿verdad? Nombres singulares, vamos a utilizar el there is. Use there are when the noun is plural. Cuando el nombre es plural y tenemos más de una cosa, vamos a utilizar el there are. There are two cats. Tenemos dos gatos. Entonces, cuando nuestro nombre sea plural, vamos a utilizar el there are. Cuando nuestro nombre sea singular, vamos a utilizar there is. Siempre tenemos que revisar, ¿verdad?, nuestro sujeto o nuestros nombres o las cosas que vamos a utilizar en los ejemplos o en las oraciones para utilizar el there is y el there are. And we have some examples. Let's see. There is a hospital in the city. There is a hospital in the city. Es uno solo, y obviamente estamos diciendo hay un hospital en la ciudad. There is a hospital in the city. Next one. There is a big supermarket near my house. There is a big supermarket near my house. Hay un gran supermercado cerca de mi casa. Pero como seguimos hablando de una sola cosa, de un solo lugar, estamos utilizando el there is. Next one. There is a good film on TV tonight. There is a good film on TV tonight. Tenemos una buena película en la televisión hoy. Una buena película. There is your phone. Ahí está tu teléfono. There is your phone. Si nos fijamos, estamos utilizando, ¿verdad? Your, a good, a big. Y sabemos que solo nos referimos a una sola cosa porque nuestro nombre, ¿verdad? Nuestro sujeto es uno solo. There is no homework today. But in this case, there is homework today. En nuestra oración tenemos que no hay tarea hoy, pero en nuestro caso es diferente porque sí tenemos tarea hoy. Pero estamos hablando de que homework, a pesar de ser tarea y que puede llevar muchos ejercicios, solo es un nombre singular, ¿verdad? Porque decimos la tarea. Si fueran varias, diríamos homeworks, las tareas. Pero en este caso estamos hablando de una sola y por eso decimos there is no homework today. Porque no hay tarea, una sola, el nombre singular. Then, there are 25 students in the class. There are 25 students. Como estamos utilizando un nombre plural, obviamente vamos a decir
hay 25 estudiantes en la clase. There are two teachers in the room. There are two. Ahí nos está marcando, ¿verdad? Dos teachers in the room. Hay dos maestros en el salón. There are 12 songs on this CD. There are 12 songs on this CD. Tenemos 12 canciones en el CD. Then there are 7 books in my bag. There are 7 books in my bag. Tenemos 7 libros en mi mochila, podemos decir, o en mi cartera. And the last one, there are 2 bedrooms. There are 2 bedrooms. Tenemos 2 habitaciones. Entonces, esta parte del there is y el there are no es tan complicada, ¿verdad? Pero si tienen dudas, pueden hacerlas ahorita. Pueden hacer sus preguntas ahorita sobre el there is y el there are. ¿Estamos bien con el there is y el there are? ¿Nos quedó claro los usos del there is y el there are? Yes. Tell me. We can use a contraction, for example, in negative. What isn't? In this case, what isn't the, a good film? There's, you can use contraction. There, apostrophe S, there, okay. Apostrophe R-E. And in negative, there aren't and there isn't. You can use it. That's okay. Mm-hmm. Okay. Okay, thanks. You're welcome. Another one. Tell me. I hear someone, but I don't know. It's a really loud voice. Escuché la voz de alguien que tenía una duda, pero fue muy baja. No sé si nos puede repetir la pregunta o si, no sé. Para escribirle del privado, ¿a qué número de WhatsApp? Porque estaba viendo la computadora y mira, ¿dónde puede escribir a usted para que salga? Oh, ¿quiere escribirme en privado? Para poner la tarea que nos acaba de hacer. Ok. Para eso, como yo les voy a mandar lo que son los documentos, voy a tratar de hacerlo cuando se termine la hora, les voy a mandar los documentos, entonces ahí va a quedar como el último mensaje, va a quedar mi número, entonces ahí ustedes directamente me escriben. Ah, ok. ¿Mm? You're welcome. Teacher, excuse me. Tell me. For example, in the last sentence with there is. Ahí está escrito, there is no homework today. I can write, there isn't homework today. Excuse me, there isn't homework today. ¿Se puede escribir así? Yes, but in this case, it's like, it's saying that this no homework, not like not. Acuérdense que tenemos esa diferencia del no y del not. En el caso del not, there is not food. No tenemos comida. But in this case, there is no. In this case, you are not going to write with teacher, contraction. Sorry, no, I don't hear you very well. Okay. I don't hear you. Now you can hear me? Now it's okay. Sorry, teacher, I don't hear you. ¿Ahora puede escucharme? La señal del internet de la teacher está bien baja. Por eso se oye así. Yes, I have some problems. Okay.
Eso señal, teacher, la tiene en rojo. Now, can you hear me? Yes. Yes. Yes, now. So sorry. Yes. There are some problems with my connection and I don't know why. Pero sí, estoy teniendo un poco de problemas. Creo que es por la zona o no sé, porque no hay señal de lluvia para nada. Entonces, no sé qué estará pasando. Pero le decía que en este caso no lo va a poner como una contracción porque se le está tirando como no, no como not. Entonces, ahí sí es there is no. En el caso de there is not, sí lo podríamos utilizar como una contracción, pero aquí sí lo vamos a dejar así. There is no homework. Ok, ok. Ok. Let's, you're welcome. Let's continue. Then we have quantifiers. Quantifiers, any, some. We're going to use any or some, and we are going to learn how to use them. Tenemos any and some. In this case, we are going to read some first. Vamos a leer sobre la información de some, para qué casos lo utilizamos, cuáles son las excepciones que tiene. Y luego vamos a ver lo que es, ¿verdad? Any, que son las que nos van a ayudar a nosotros con las cantidades, ¿verdad? Con las cantidades. In this case, some is generally used in positive sentence. Ahí vamos a ir marcando. Si ustedes se fijan, hay un signo más en lo que es la información de some. ¿Por qué? Porque este some nosotros generalmente lo utilizamos en oraciones positivas, oraciones positivas. Y tenemos dos ejemplos. There are some flowers in a vase on the table. There are some flowers in a vase on the table. Tenemos flores en un florero, ¿verdad? En la mesa. No estamos diciendo nada negativo. Estamos hablando de una oración positiva, una oración afirmativa. Then, he needs some medicine. Puede sonar como algo malo porque vamos a decir, ah, está enfermo, pero no estamos utilizando, ¿verdad?, palabras negativas para referirnos a la oración. He needs some medicines. Él necesita algunas medicinas. Exceptions. You know that all words have exceptions. Todas las palabras, todas las cosas tienen una excepción a la regla. And this is one. Some can also be used in questions if you are offering something to someone or asking for something by thinking that the answer is yes or hopes for such an answer. ¿Cuál es nuestra excepción? Dice que podemos utilizar some, o sea, la palabra some, en preguntas si estamos mm-hmm. ofreciendo nosotros, si okay. nosotros ofrecemos algo. Y, pero no solo es ofrecer, sino que estamos pensando que esa persona nos va a decir que sí o estamos esperando una respuesta positiva. Si yo quiero que la persona me diga que sí a mi pregunta, puedo utilizar some. Pero si la respuesta va a ser negativa, entonces no podemos utilizar el some. Do you want some water? ¿Quieres algo de agua? Y sabemos que la persona acaba de llegar del centro del trabajo. Sabemos que nos va a decir que sí, o por lo menos esperamos que nos diga que sí quiere un poco de agua. En ese caso, sí podemos utilizar some en las preguntas. Y tenemos ahí, would you like some coffee? ¿Te gustaría algo de café? Would you like some coffee? Y la respuesta sería, yes, I would. Sí me gustaría, o yes, I want a cup of coffee. Sí, quiero una taza de café. Pero esa es la única excepción para utilizar some en pregunta, ¿verdad? Cuando ofrecemos algo, cuando le preguntamos o le pedimos algo a alguien pensando que nos va a decir que sí o esperando que su respuesta sea positiva o afirmativa. En el caso de any, we have any, we have negative. En este caso, ¿verdad? Si veíamos some era positivo y en casos positivos, pero any es en casos negativos. Any is generally used in negative sentence. Esta está utilizada en lo que son las oraciones negativas. There aren't any students in the school.
there aren't. Ahí está la contracción que preguntaban. Ahí ven, ¿verdad? El ejemplo. Que sí se pueden usar las contracciones con el there is y el there are. There aren't any students in the school. No hay estudiantes en la escuela. I don't want to drink any fruit juice. No quiero tomar ningún jugo de frutas. Question. We can use any in questions. Do we have any bread in the house? Do we have any bread in the house? ¿Tenemos algún tipo de pan en la casa? Y exception of the rule. Y si se fijan, el signo es positivo. Any can only be used in positive sentence if it is used with conjunction such as if and whether. Dice que puede ser utilizada de manera positiva si la oración que nosotros estamos haciendo lleva una conjunción como lo es if, ¿verdad? Y whether. We will always help you if you have any problems or troubles. Nosotros te vamos a ayudar si tú, el if, si tú tienes algún problema. Entonces ahí sí podemos utilizar el any, pero básicamente el any is for negative sentence. Some is for positive and any is for negative. Questions? Any and some? ¿Preguntas? Tell me. Problem or trouble? Problems or troubles? Mm-hmm. The difference? Son diferentes, problemas o porque yo le entiendo como problemas o problemas. Ajá. Okay, no, 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 gracias por venir a ver. And troubles. The problems are like something hard is a countable noun. En ese caso, ¿verdad? El problema es un nombre contable, lo podemos contar. I have two problems, tengo dos problemas. And trouble is can be countable or can be uncountable. El problema, ¿verdad? La palabra problema pues, solo es una palabra contable. Solo no se puede hacer como no contable, sino que solo es contable. Nosotros podemos contar, ¿verdad? Los problemas a pesar de que no son físicos en todos los sentidos, ¿verdad? Pero la palabra trouble sí es contable y también es no contable porque podemos utilizar el many en el trouble. She has many troubles. Ella tuvo muchos problemas, pero son problemas que no siempre van a ser como físicos o no podemos nosotros verlos de esa manera. En cambio, ya la palabra problem es algo que nos dificulta mucho. Por ejemplo, en el parqueo. I have problems parking. Tengo problemas para parquearme. O sea, estamos hablando de una acción que no podemos realizar. En cambio, en el trouble son como pequeños tropiezos que nosotros tenemos. No son nada muy grande, pero sí nos van a dificultar algunas acciones. Pero el problem, si es algo grande, que sí nos va a dificultar, ¿verdad? La movilidad en algunos de los casos. Por ejemplo, en eso del parking, I have problems parking. Tengo problemas parqueándome. No voy a poder hacerlo porque no sé cómo se hace. Y el trouble es, I have trouble with math exercise, con el ejercicio de matemática. Porque no lo entiendo, pero me van a explicar y al final yo lo voy a realizar. Entonces, el problem, something big, that it's difficult, and trouble, something like small, but consistent. El problema es algo grande que nos va a dificultar muchas cosas, pero el trouble son problemas pequeños que se van a resolver de una manera u otra. Ya con la palabra que usted me dijo, tropiezos, entiendo que hay una serie que se llama Good Trouble. Uh-huh. Y yo lo traducía como buen problema. Ajá. Buenos problemas. Ahora entiendo mejor la trama cuando, o sea, decir buenos tropiezos o tropiezos. Ajá, porque son una serie de o sea, los podemos decir de problemillas, ¿verdad? Que se dan, pero que se resuelven. En cambio, el problema es como que a veces nos enfrascamos en el problema porque es muy grande y no sabemos cómo hacerlo y nos desespera.
Y los tropiezos no, los tropiezos son como, bueno, me siento, pienso y luego sigo. Y el tropiezo lo resuelvo más rápido que el problema. Yeah. Mm-hmm. Thank you. You're welcome. Something else? ¿Algo más? Or we are okay with the information? Pero se puede utilizar en cualquier momento el troubles. Sí. For example, you can say, I have troubles finding my shoes. Tengo problemas encontrando mis zapatos. Ok. ¿Mm? Excelente. Ok, just let me take the attendance list because no les he pasado la lista todavía. Let me see. Okay. Daniel Canizales. Present, teacher. Miguel Gil. Present, teacher. José Vela. Present. Okay, just let me take this to see all of you. Carlos Cruz. Can you hear, teacher? Melissa Alfaro. Present, teacher. Carlos Arriza. Present, teacher. Orlando López. Present. Armando Leiva. Present, teacher. Verónica. No, okay. Caro Ramos. Present, teacher. Guardado. Present. Maybelline. Present. Present, teacher. Yes. Luis Cortés. Luis Cortés, eh. Ah, Cortés. Oh, sorry. Sí. Okay. Hola. Thank you for present. Correcting me. Rosemary Ramírez. Mario Arevalo. Present, teacher. Giselle Campos. Present, teacher. Mónica Patriz. Present, teacher. Maribel Pineda. Maribel Pineda. Present, teacher. Raquel Meléndez. Catherine Maldonado. Present. Uri Ventura. Daniel Palacios. Present. Stephanie Herrera. Present. Norberto Elías. Tatiana Hernández. Present. Natalia Sánchez. Present. Okay, just remember, los que no han terminado, ¿verdad? O que no han avanzado en la plataforma, pueden hacerlo. Si tienen dudas, recordarles siempre, ¿verdad? Que pueden escribir para que les ayudemos con lo que son los ejercicios de la plataforma. Si tienen algún problema, ustedes saben que siempre pueden escribir y decir, tengo problemas con la plataforma. Voy a mandar ahorita que terminemos la videoconferencia, le voy a mandar el material para que ustedes lo revisen. Okay. Si no tenemos dudas, preguntas o algo que decir. Yo tengo una pregunta, teacher. Fíjese que yo voy a tener que salir del país por causa de mi trabajo. Entonces, pero no sé si me van a agarrar a medio curso. ¿Cómo puedo hacer allí para que no me pongan como faltando o poder continuar siempre en el programa al venir yo de? Porque he escuchado que el que ya no continúa ya no le dan oportunidad, ¿verdad? Vaya, en el caso suyo voy a hablar con ellos, ¿verdad? Para ver qué me dicen en el caso de usted, porque obviamente me imagino que es por cuestiones laborales, ¿verdad? Sí, sí, cuestiones laborales. Ajá. Entonces yo voy a exponer su caso en estos días, porque obviamente hoy es el último día de esta semana,
Entonces voy a hablar con ellos para ver qué me dicen, si usted puede seguir trabajando solamente en la plataforma, porque la plataforma sí la puede trabajar. Sí, la puedo trabajar. Entonces voy a hablar con ellos y le voy a escribir cuando ya me den una respuesta. Ok. Entonces yo le voy a estar escribiendo en estos días cuando ellos me respondan para ver qué resuelven, bien. ¿Verdad? Gracias, teacher. You're welcome. Well, tell me. Hace, bueno, en mayo, a principio del año yo salí del país, pero me pude conectar de Nicaragua. Sí, pero vamos a ver por si hay algún problema, ¿verdad? Que no se pueda conectar en ese momento. Es mejor que les pregunte a ver qué dicen ellos, ¿verdad? Si él tiene que conectarse una o dos veces a la semana, o veremos qué nos dicen, ¿verdad? Ajá, para ver si él puede hacerlo de esa manera. Ok. Gracias, teacher. You're welcome. Ok. Now, it's time to say goodbye. Have a great Friday. Tomorrow is Friday. Have a great Friday and an amazing weekend. Let's see each other the next Monday. Nos vamos a ver el próximo lunes. Tengan un buen fin de semana, un grandioso viernes, y nos veremos la próxima semana. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Bye-bye. Bye, everyone.